Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So as you know, let's go ahead and take attendance. Como saben, vamos a empezar siempre con la asistencia. So help me out, please. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you very much. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter Antonio. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Gaby, ¿qué hiciste? Ya lo vi. Edgar, ¿me escucha? Yeah. Okay. Present. Thank you very much. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. José. José Rafael Sánchez Ayala. Not present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thanks. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Ana María. Not present. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Thank you very much. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. And Linda Merit Funes Villatoro. Linda Merit. Not present. Alright guys, thank you very much. Gracias por estar a tiempo. Número uno, feliz día del niño para todos aquellos. Right? Thank you. Gracias. Thank you. You're welcome. A second. Good. Gracias por mandar el link. Ya decía yo porque no estaba. So, Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay, llegó a tiempo. Tiempo. Good. Ana María está tratando. En José Rafael. Sánchez Ayala. Teacher. Okay, ya lo vi. Teacher. Dígame. Present. Okay, thank you very much. So, solo estamos faltando Ana María, que parece que está teniendo problemas de conexión. O sea, que espero que se pueda conectar pronto. So, guys, gracias. Me llega su puntualidad. Thank you very much. Sus ganas de hacer las cosas. Let's get it started. Espero hayan podido tener un buen día del niño con su refrigerio, ¿ya? Con su decoración, etc. Okay, so let's get started. Yesterday's topic. What was yesterday's topic? Daily routines. Yes, we yes, no question. Daily routine. No, and what else? Habits. But what was the main focus? Questions or answers? Question. Auxiliary do. Questions with auxiliary do. That's right. Now, you know that I always do that, guys. Today, we're going to be working. Today and tomorrow is going to be pure practice, okay? Hoy y mañana vamos a trabajar mucho con Simple Present porque es nuestra base. Así que ustedes son las estrellas el día de hoy. Bueno, siempre lo son, pero se habló mucho. Not today. So, let's get things done. Number one, what are the uses of Simple Present? ¿Cuáles son los usos de Simple Present? Daily routine. Okay, daily routines. Thank you. What else? Habits.
Habits. Uh-huh. Event. General events, etc. These are the main events. That's right. So I have a question. Daily routines, are those things that you do every day? Yes or no? Yes. Habits. Are those things that you do every day or perhaps on Sundays, every Sunday? Every day. A weekend. Every day or every weekend, right? Una rutina diaria, todos los días, right? Habits, hábitos, right? Ir a la iglesia, ir al súper. No necesariamente todos los días, pero siempre pasa. ¿Ok? Eso es un hábito que yo todas las vacaciones me voy de vacaciones a París, tengo una casa justo en la parte de la Torre Eiffel, es un hábito todos los años. Mentira, ya quisiera. All right, but I have a question. General truth. ¿Tienen claro lo que es general truth? Verdad general. No. Exactly. But what is general truth? What examples can you give me with general truth? I'm from El Salvador. I am from El Salvador. Muy bien. Eso es verdad, right? Definitely right. Now, what about, what else? ¿Qué metemos en verdad general? Repeat. Ajá. ¿Qué metemos en verdad general? What do we include in general truth? En daily routines, lo que hacemos al día, todos los días. Habits. Cosas uh-huh. que son ciertas de nosotros, pero que no son concretas. Como por ejemplo, yo corro todos los días. Pero bueno, yo hago ejercicio, pero esa es una verdad general. Pero no estoy diciendo exactamente qué día, ni qué hora, ni a dónde. Sino que es algo general mío. Más o menos. Macho. Now, for example, you have a very good point, Daisy. Thank you very much for that. Tiene un muy buen punto. Ana María, le voy a ayudar con el nombre. Porque no me gusta llamarle Huawei G9, ¿ok? Good. Entonces, general truth, guys. Vamos a hablar de las cosas que no quepan en las otras categorías. Por ejemplo, I live in El Salvador. Como Daisy estaba diciendo, esa es verdad general. ¿Es un hábito diario? No. No. Pero es que yo vivo aquí todos los días. No, mañana me voy a Honduras, luego a Guatemala. No, porque es simplemente parte de su vida. Yo trabajo en tal cosa. How do you say yo trabajo en inglés corporativo? I work in English. Inglés corporativo. Así porque es en inglés corporativo. Okay. No hay necesidad de cambiarlo. Necesita la traducción. So, entonces, verdad general, guys, son cosas de nuestra vida. Donde trabajamos, donde vivimos, si te gusta hacer algo, por ejemplo, o estás bailando, eso no cabe en daily routines, no cabe en hábitos. Son verdad general de tu vida y que no caben en las anteriores. Can you give me other examples? ¿Me pueden dar otros ejemplos? Okay, can you give me other examples? ¿Me pueden dar otros ejemplos de verdad general? Vamos, no sean tímidos. Sin miedo. Aunque sea con miedo, pero háganlo, démosle. I play the guitar. I play the guitar, muy bien. Pero que yo la toco todos los días. Pues sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu vida. Muy bien. What else? I am grandmother. No parece usted. Pero ese es el verb to be. Right? Muy bien, pero ese es el verb to be. Subject, verb to be, complement. Okay. Entonces, I have ¿cómo es? ¿Nietos? Grandchildren. I have 5 grandchildren. Nice. Verdad general. Yeah. 5. What else?
Good. I play the guitar. I have 5 grandchildren. I like the ice cream. I like ice cream. Me gusta el helado. I like dancing. I like dancing. Todo lo que I like dancing. I like. Uh-huh. What else? I don't like beer. I don't like beer. Bueno, a mí tampoco. ¿Cómo lo diría? I don't like beers. Uh-huh. I don't like beer. Good. ¿Es eso presente simple, señores? Yeah. Sí, aunque sea negativo. Sí, sigue siendo verdad general. Cuando hablamos de nuestra vida, lo que tenemos, dónde vivimos, dónde trabajamos, quiénes somos, tengo hermanos, tengo primos, tengo un chucho, tengo un gato, tengo una bicicleta, me gusta el reggaetón. Teacher. Ajá. Y I have lunch every day. Ok. Sí es verdad general. Esta es una línea muy delgada, señores. Pero como tú dijiste every day, ya sí. Cae en la categoría de daily routine. Ah, ok. So, no quiero que se peleen. No. Ese es general truth. No es daily routine. Eso la verdad no me importa mucho. Solo quiero que identifiquen cuándo ocupar la estructura. ¿Ok? ¿Está claro ya general truth o necesitamos más? Porque no me están dando mucho. Un pequeño refuerzo, teacher. En eso está. Verdades generales. A mí me gusta leer. I like to read. Okay. O I like read. Todo lo que sea I like o I don't like cae en la categoría de verdad general. Que muy bien. Entonces, I read novels. Yo leo novelas. Pero no novelas de la tele, que esas se llaman soap operas. Soap operas son novelas tipo de la tele, La Rosa de Guadalupe y todas esas cosas. I go to work. I like shopping. Estamos bien. ¿Qué más? Todo lo que ustedes hacen no queda en el anterior. I like makeup, me gusta el maquillaje, ¿ok? Todo lo que sea like, verdad general. Pero siempre es presente simple, sujeto, verbo, complemento. ¿Estamos? I drive a car. Muy bien, yo manejo un vehículo. ¿Por qué no es? Hey, pero es que yo lo manejo todos los días. Vaya, está bien. Pero estamos hablando de lo que tú haces, de quién tú sos, de lo que rodea tu vida. Eso es verdad general. Que puede o no puede ser cierto. Ese no es el punto. Yo les puedo decir, I have a private jet. Right? I have a private jet. Sí, lo digo. Ahorita no estamos viendo pasado, ¿verdad? Verbo. No. Not right now. Nah. Right? So, if I'm telling you, I have a private jet. Tranquila. Yo tengo un jet privado. I have 2 pets. Ahí está, I have 2 pets. Mm-hmm. Parte de la verdad general. So, yeah, eso voy. I have a private jet. Yo tengo un jet privado. Cae en la categoría de verdad general, aunque es paja. ¿Creen usted que yo estuviera si yo tuviera un jet privado? No. ¿Cómo? How do you say I have? I have a private jet. It is in the chat. Está en el chat. Private. ¿Cómo se ve el chat aquí? I have a private jet. Okay. So, now that I have poker faces for everybody, tengo poker faces en todos lados, y varias personas sin cámara, acuérdense que si no tienen cámara, me tienen que notificar por qué, para que se sepa el por qué no tienen la cámara encendida. Okay. So, guys. Okay. The last person showing me a ball, una pelota, el último que me enseña una pelota, examen. Ejemplo. Go. The last José, person. Una pelota. José, pásame una pelota. Go, move it. Don't have a ball. Please, a ball. Keep it ready, guys. Keep it Give ready. Give me a ball. The garage. In the garage. Round. Okay. Keep it. Guys, a ball. Garage. Or something round. Something round. Pelotita.
Okay, good. Ana María saved. Carla saved. Daisy saved. Catherine saved. Claudia saved. Uh-huh. Cindy saved. That's right. Douglas saved. Good. So I have Jose, Jorge Alberto saved. No so, tengo. Vale, vea que no tenemos una pelota. Aderón. Okay. So, para los que no me mostraron pelota, for example, José Eduardo, give me an example with general truth. Elsie, give me another one. ¿Quién más no me mostró pelota? José, ¿me puedes hacer un café? Por favor. Ajá. Okay, Edgar, save. I... Now I give the example. Yeah, give me an example with general truth. I play soccer. Okay. No, ya estuve. Guys? Ya voy a pasar. ¿Es esto de verdad general? ¿Yo juego fútbol? Sí. ¿Qué? Sí. Why? ¿Por qué? Él no está diciendo que lo hace todos los días ni en una hora determinada, sino que dice, yo juego soccer. Está hablando de su vida, ¿verdad? ¿Verdad? General de eso, es parte, ajá. Correcto, Daisy, por eso. Okay. I play soccer es parte de su vida, es parte de su realidad, por eso cae en general truth. ¿Estamos? Coge, Ricardo. Y si yo digo I always check my email. Ahí vamos con adverbio de frecuencia. ¿Es una verdad? Sí, 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 es verdad en general también. Es que verdad general, señores, es todo lo que no cabe en los otros dos. Si van a hablar de su vida, si van a hablar de quiénes son, de lo que hacen, de lo que tienen, verdad general, y siempre sería siempre un peso. ¿Estamos? Okay. Ajá, good. Elsie, give me an example, please. I like listen to music. I like to listen to music. All right. I like to listen to music. No, I like listen to music. No, es así. No, I like to listen to music. To. Ah, okay. All right. I like to listen to music. Carla Ivania, give me an example. Todo el mundo piensa en una verdad general. Quiero ver si están bien o no. Todo el mundo pensando en una y de pronto lo sorprendo. Carla Ivania, give me an example with general truth, please. Ahorita. Everybody thinking, general truth. I like. Ajá. Lo primero que se le venga a la mente, guys, en este play ejercicio. Play soccer. I like to play soccer. Pues hombre, tío, que me parece bien similar. Ok, give me another one. Lo segundo que se le venga a la mente. Carla, piénsela. Ya regreso con usted. Marlon, example, please. I go shopping. I go shopping. How do you say voy a hacer compras? I go shopping. Yes, that's true. That is general truth. I like to eat. I like to eat. A mí también. I like to eat. Verdad general. Nice. Ahora olvídense de like. Give me examples to have. Douglas, example with have, please. I have the computer. Okay. I have a computer, te voy a poner. Tengo una computadora. I have a computer, great. I have hunger. I have the pets. I have hunger. Ah, yo tengo hambre. Eso es como el verb to be. I am hungry. I have the pets. I have pets, okay. Pets or the pets? I have pets. Pets, I have pets. Luis Hernan? I had to sleep tonight. I have to sleep tonight. Yes, generally true, that's right. Bye, guys. Me hizo, Carla, no creo que me he olvidado de usted. Give me your example. Pensando.
Vaya, guys. Si estoy siendo muy intenso, les voy a dar 3 minutos en grupos. Pero necesito que me saquen verdades generales, porque hasta ahorita no me han convencido de que esté totalmente entendido. ¿Ok? Y tienen que convencerme de que esté entendido. Y si tienen preguntas, pues háganlas. Para algo estamos acá. All right? So go ahead and accept the invite, guys. I'm going to give you 3 minutes. No more. 3 minutos. Traten de darme lo más que puedan con verdad general. General truth. Go. Accept the invite, please. Okay. 3 minutes. Cindy, Carla, Margarita, did you get the invite? ¿Les llegó la invitación? Cindy, ¿le llegó la invitación? ¿Carla? All right. Por lo menos, no solo nos pasemos solo en el verbo like y en el have, también hay muchos otros verbos. Por lo menos, I see TV. I shop in the supermarket. I watch TV. That's right. You watch. I watch. I watch. You watch TV. I watch TV. I shop at the supermarket. Mientras podría de cinema. Say it again. He goes to the cinema. He goes to the cinema. That's right. The cinema. Okay. Mm-hmm. Él va al cine. That's general truth. No está diciendo cuándo, no está diciendo qué tan seguido. Parte de su vida. Nice. All right. Keep it up, guys. Okay. Say it again, please. I have a motorcycle. Yes, that's true. Mm-hmm. Okay. What else? I like to watch TV. ¿Cómo se escribe? How do you write it? Repítelo conmigo. How do you write it? I do what? Vamos, está bien. How do you write it? I do what? TV. No sé si está bien. I like. Yes, just remove the first WH. The first H. La primera H. TV, okay. Ah, okay. Traten de cambiar los verbos, guys. No solo have. Okay. Ni solo like. Continue. Okay. I go. Can I walk? How are you doing, guys? I can. A teacher, no me ayuda. Can I wear? I have a car. Yes. Can I wear? Teacher, si digo, I walk to my home. I walk home. I walk home is, yep. Puede ser. Yes. Así, ¿verdad? Yes, definitely. I like dance. I like to dance, yes. Y si say, I dance, no es verdad general. ¿Cómo no? Yo bailo también. Uh-huh. Exactly. Está bien que quitemos todo eso de like to, have to, perdón, de I like and I have. Metamos más verbos. Muy bien. Is
Yeah, igual con el take puede ser I take the bus. Yes. Muy bien, ahí estamos explorando, me llega. What else? Give me a couple more examples. Continue, guys. I have my son. Quiero ver cómo sería. Solo en primera persona dijo que lo practicáramos. No dijo, ¿verdad? No, I didn't. Sure. Podemos decir I had breakfast at 8. Yes. That's not a problem. Yes. But if you say, si tú dices, I have breakfast at 8, me estás hablando de un hábito o de una rutina. Yo desayuno a las 8, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, sí, está bien. O sea, no deja de ser presente simple. Solo o si quiero... no digo, I have it. No. I eat pupusas. No. Yo como pupusas. I eat. Ah, okay. Uh-huh. For example. I like water the bottle. Water the bottle. I like. ¿Me gusta la botella de agua? Me gusta la botella, o sea, la botella embotellada. El agua embotellada. El agua embotellada. Water, good. Water. Muy bien. I like bottled water. Bottled water. Bottled water. I like the beach. I like the beach. Good. Ahora. Quiero que expandamos, y este ejercicio es para esto, señores. Quiero que expandamos y nos salgamos de like, nos salgamos de have, y nos salgamos de la rutina diaria para que ustedes descubran más vocabulario. Por ejemplo, si yo les digo, yo como pupusas, eso es verdad, porque yo como pupusas, me echo 4 o 5 cuando tengo hambre. ¿Ya? Entonces, es parte de mi realidad. Si yo les dijera, I play soccer, I ride a motorcycle. Yo manejo una moto. I dance. I cut turkey at Christmas. Okay, I cut turkey. Bueno, de hecho, el verbo para turkey. No se dice cut. De hecho, se dice carve. I carve. The turkey, porque es el pavo. The turkey at Christmas. Lo escribió en el chat. Sí. El verbo carve es eso, de quitar las lajitas, y también en madera es como, no me acuerdo cómo se llama en español. Ok, so sálganse de like y sálganse de have. ¿Qué más hay en su vida? ¿Qué más hacen en su vida? Eso es general truth. Keep it up, que les voy a preguntar cuando regresemos. Ok. Hey guys, how are you doing? I like swim, teacher. I like to swim. I like to swim. I like to swim. ¿Qué más tienen? What else do you have? I take a nap. I take a nap. Okay. Bien. What else? I go to work. I go to work. Yes. I make dinner. I make dinner, yes. Dinner. I go to the cinema. I go to the cinema. I go to the cinema. Cinema. Okay. I see a film. I watch movies. I watch movies. Mm-hmm. Movies. Watch. ¿Y qué tiene de malo si se dice I see a film? Nada. Pero generalmente no. generalmente no. No es. No se usa. General, sí le pueden decir, I watch movies. I watch movies. Ahora, I saw it, como lo vi en una película, sí se puede ocupar el verbo sí, pero generalmente es I watch movies. Okay, what else? ¿Qué más es parte de su vida? Me gusta que no solo están ocupando like y have, que están explorando más. ¿Qué más? I go to the church. I go to church, good, es parte de su vida. I take a breakfast. I have or take breakfast, yes. What else? I have. Edgar Alfredo? I like sleep. I like to sleep, me too, yo también. I like to. I like to.
to sleep. Y si digo I have a shower o I have a o I take a shower. I take a shower. Razón? Yes, vaya, pero tengan cuidado que ya estamos. Si nosotros decimos I take a shower, ¿qué pasa si yo les digo yo me baño? Yo tomo un baño, es I take a shower. Sí, pero ¿qué pasa si yo les digo yo me baño? En español, miren, yo me baño. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Me van a aplaudir? ¿Me van a decir bravo? Es un examen completo, ¿verdad? Entonces, eso generalmente es que yo me baño en la mañana. Ah, ok. Yo también. Pero cae casi, casi en la categoría de rutina. Salgámonos de eso. Tocan la guitarra, leen un libro, miran televisión, practican algún deporte, van a algún lado, tienen algún hobby. Pues sí, eso sí se puede. Pero sálganse del I to y sálganse del I have. Okay, exploremos un poquito más. He extendido el tiempo, como ya se dieron cuenta. You're doing great. Continue. Sí. Ok. Ok. Yeah. Hey guys, how are you doing? Hi, Tisha. Hey, what's up? Show me what you got. Muéstrame lo que tienen. No. I watch TV. Uh-huh. I read at the bike. I ride a bike? Yeah. Yes. Repeat after me. I ride a bike. I ride a bike. Uh-huh. I live in San Miguel. Good. De verdad. Sí. Qué lejos. Okay. Uh-huh. I listen to music. What kind of music? ¿Qué tipo de música? Bolero. Okay. I don't know how to say bolero. I guess. I go to church. I go to church. Good. Pause. Teacher, ¿y si le ponemos on Sunday? Rutina. Rutina, ¿verdad? Ya cae. Todo está conectado, ya van a ver. Todo está súper conectado. José Rafael or Lady, can you please give me examples? ¿Me pueden dar ejemplos, porfa? No se había ubicado, no me okay, espérenme, si me hablaron los dos. All right, ladies first. Let's be gentlemen, caballeros. Ladies first. Lady, go ahead. I'm going fishing. Again? Dígalo de nuevo, por favor. Okay, creo que se le fue el inter. José Rafael, give me an example para mientras regresa. You are muted. I travel on weekend to mother's house. Okay, yes. Pero si tú estás diciendo que es los fines de semana, ya estás cayendo en la categoría de hábitos. O sea, sí está bien. Pero si tú quieres decirlo que es, pasa, es parte de tu vida, puedes decir, I visit my mom. Solo así, I visit my mom. Yo visito a mi mamá. Like this. I visit I run in the park. Okay, muy bien. I run in the park. I cook seafood for my family. Okay. Nice. I watch TV. Good. Y aquí puedes decir, I watch superhero movies. Por ejemplo. So, no solamente TV, puedes enfatizar. Right? I watch series on Netflix. I watch series on Netflix, for example. Okay. Uh-huh. So, lo mismo, tú puedes darle un complemento diferente y ahí incrementas tus ejercicios. Good job, okay. José Rafael. Lady? I go to church. Good, I go to church. I like reading books. I like reading books, okay. I have crucero. Tiene dos cruceros usted.
Qué galán. I have 2 cruises. Good. Deme un poquito más. Van súper bien. Okay. I just have to check 1 more group. Un grupo más y regresamos. Good job. Hey guys, how are you doing? Go on. Aquí estamos inventando. Viendo qué inventamos. Okay. Good. Enséñame sus inventos. Claudia. Démosle. Let's go. Comenzamos con he goes to the cinema. Okay. Así que vamos diciendo cada uno una. Yo ya dije una, vaya Claudia, luego Dulas y luego yo otra vez. Luego he, se dice then. Then, okay, then. Then Claudia, then Douglas, then Alejandro. Then Douglas, no, you know. Then Alejandro. Uh-huh. Then. He goes to the hospital. Okay. The cat eats fish. Good. Fish. Fish. Good. Claudia needs really... no sé cómo se pronuncia, reading glasses, como ella necesita lentes. Reading glasses, muy bien. Claudia reading needs reading glasses, yes. Okay. He knows to drive. Muy bien. Entonces creo que ya su concepto de verdad general está más claro, ¿no? Sí. Yes. Do yes. you have any questions? Yes. ¿Tienen alguna pregunta? Con eso, no. Yo quería hacer con eso, con... Pero no sé, alguna vez, verdad general con decir, por ejemplo, la casa es rosada. Esa es una verdad general. O cómo yes. se... Cómo, sí. Sí, es verdad general, pero cae en el verb to be. Que ah, ok. Cultura. Pero sí es, porque es cierto, la casa es rosada. Es rosada. ¿Vea? Okay. Entonces, it, tú puedes decir, it rains in May. Ah. Llueve en mayo. Eso es cierto. Ah. No llueve en enero. Aunque okay. sea negativo, siempre cae en verdad general. Uh-huh. Okay. Right? Okay. So let's go back, guys, because I want to get more examples at the end. Thank you. Okay. All right, guys. So thank you very much for coming back. And I need examples. Daisy, give me an example, please. Okay. They need money. They need money. Yes. Cámbiale el sujeto y póngale we, porque todos necesitamos. We, uh-huh. we need okay. money. Okay, good. We need money. That's right. Good example. Douglas. He takes a driving lesson. He takes a driving lesson. He takes a driving lesson. Driving lesson. Lesson. Okay. Listen. Good. It's okay, Jose. No worries. Jose Rafael, it's okay. Good. Él toma lecciones de manejo. ¿Es parte eso de su vida? ¿Es parte de verdad general? ¿Yes? Sí. Yes. Good. Gracias a los dos que me contestaron. Come on, guys. I need you more active. Good. Let me see. Elsie, example. I go to the cinema. I go to the cinema. Yo voy al cine. Is that general truth? Yes or no? Yes. Good. Yes. Thank you. Yes. Edgar Alfredo, give me an example, please. I play chess. Nice. I play chess. Yo juego ajedrez. Is that general truth? Yes. Yes. Good. Yes. 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 Carla Ivania, example, please. I read the newspaper. How do you say, ¿cómo se dice newspaper? I read, periódico. Esa cosa. Periódico. So, how do you say yo leo el periódico? I read the newspaper. Right. Correct. Meriv. I paint a picture. Okay. Nice. Catherine.
I climb the mountain. I climb. I climb. Dale conmigo, no te preocupes. I climb mountains. I climb mountains. That's right. Me había dicho, yo limpio montañas. Perdón. No, 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 tranquila, tranquila. Qué paciencia. Ok. Cindy, give me an example. How do you spell climb? Climb. Climb. Give me a second. I'm going to write it down right now. Climb. Very good. Climb. 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 Correct. So, Margarita, give me an example, please. Climb. 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 I read newspaper. I read the newspaper. Okay. So, guys, is general truth clear? ¿Cómo lo deletrea? Ahí está en el grupo, climb, en el chat. No, perdón, mi hijo me estaba preguntando qué dije. Ah, okay. All right. So, let me ask you something, guys. ¿Ya está más claro, verdad, general? Ya. Yes. Go ahead, Edgar. Teacher, ¿se pueden utilizar verbos de acción? ¿Eso no lo limita? Por what? Ejemplo, can, ¿no? I can. Ese es un modal verb, right? Ah. Ajá. Okay. Entonces, okay. Cae en la categoría de modal verb. Modal verb. Good question. No. Buena pregunta. Okay. Ana María, ¿quién tenía una pregunta? Sí. Go ahead. ¿Cuál es la forma correcta? What is the correct? What is the correct form? I have 5 children or I have 5 sons. Depends. I have 5 children is yo tengo 5 hijos. No está especificando género de sus hijos. I have 5 sons. Yo tengo 5 varones. Ah, okay. Entonces, I have 5 children. Yes. Children. Sin ese. Children. Child. Okay. Bendición. Se dice child. Una. Bendición. Child. Mm-hmm. Children. I have a child. Correct. So, guys, mm-hmm. ¿Alguien no lo tiene del todo claro? La sombría. Y las playing pueden ir dentro de verdades generales. Which one? ¿Cuál? Which one? ¿Cuál me dijo? Que si las emociones pueden decirse como verdades generales. Verdades, Eso general. Prácticamente va con el to be. Porque con el to be es que describimos oraciones. Entonces, okay. I am sad. I am happy. Right? Et cetera, et cetera. So, guys, how do you say children's house? Yes. Casa. Alguien me estaba preguntando que si children's house está bien. Y sí, children's house, la casa de los niños. So, guys, how do you say yo voy a la iglesia? I go to church. I go to church. Is that general truth? Yes. 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 For me, yes. Uh-huh. I don't go to church. ¿Es esa verdad general? Sí. Yes. 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 ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Estamos hablando de mi vida. Ahora, ¿en qué categoría cae I go to church every day? Daily routine. Daily routine. I go to church on Sundays. Daily routine. Habit. 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 Solo los domingos, that's right. Okay. I go to church. Día de la semana. Ajá. Verdad absoluta. Verdad general, I go to church. Verdad general. And if I tell you I go to church, I go to church. I white chat tomorrow at 1. I go to church tomorrow at 1. Scheduled events. Scheduled events. That's right. Mm-hmm. So prácticamente, señores, siempre caemos a la misma estructura, sujeto verbo complemento. Lo que nos va a dar en qué categoría cae es
específicamente eso, el complemento. ¿Ok? Complemento. Si al I go to church le meto every day, rutina diaria. Sí. En las mañanas, in the mornings, rutina diaria. Rutina. ¿Y qué quiero con esto? No es que ustedes van a decir, no, no, espérate, ¿en qué estoy hablando? ¿En verdad general? ¿O estoy hablando en daily routine? No es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que ustedes expandan el uso del simple present. Que si quieren hacer de lo que hablan, de lo que hacen a diario, ¿qué van a ocupar? Daily routine. Simple present, siempre. Si quieren hablar de sus hábitos, simple present. Si quieren hablar de algo que tengan en agenda, tengo una reunión mañana, simple present. Si quieren hablar de que tienen algo, que les gusta algo, que leen algo, que juegan algún deporte, si quieren hablar de su vida, de lo que pasa en su vida, verdad general, sea afirmativo o negativo. ¿Estamos mejor con eso? Yeah. Okay. Teacher, ¿puede repetir como dijo, yo voy a la iglesia solo una vez? I go to church one time. I go to church on Monday, on Sundays. ¿Voy a la iglesia los domingos? No, la que dije, la que era solo una vez, que se cataloga en special event. Ah, I go to church. Okay, I go to church on. I go to church on Sundays at 5. On Mother's Day. Sunday. Yo voy a la iglesia en los días de las madres. Mm-hmm. I go to church. On Mother's Day. Mother's Day. Mm-hmm. Okay. That's right. So this is going to be your daily routine. Okay. So guys, I wanted to create a conversation. Okay. Now, how do you say, cuéntame de tu rutina diaria? Tell me about your daily routine. Daily routine. Okay. Tell me about your daily routine. Tell me about it. How do you say primero? First. In fact. Uh-huh. Okay. Now, esto todavía no viene, pero sí quiero darles elementos para sus conversaciones. Then, luego. After that. Después de eso. After that, después de eso. Later. Más tarde, más luego. Afterward. Es como después también. And then we have. Finally. So guys, ask me about your daily routine. Dígame, tell me about your daily routine. 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 Good. Pay attention, guys. Vamos a ocupar lo que les he puesto ahí. First, lo vamos a ocupar al principio. ¿Podemos ocupar first al medio o al final? No. No. Finally, al final. ¿Ok? Todos los demás. Then, after that, later, afterwards. Lo puedo. No escuché. Ok, thank you. So, then, after that, later, and afterwards, lo podemos ocupar sin distinción alguna. Todos esos van en el sándwich de su mensaje. Gracias. Mm-hmm. So, first, al principio, finally, al final, todos los demás, no importa cómo los mezclen. Puede ir al principio, al final, o en medio, no importa. No. Los de en medio. Solo en medio. Ajá, los de en medio, aquí están sus dos pedazos de pan. First, if, uh-huh. Right? Okay. Todos los demás pueden rebotar en medio en cualquier orden. Ah, okay. ¿Qué ponemos al primero?
First. ¿Qué ponemos de último? First. Finally. And in the middle. Then after that, after one. Correct. Hay más, pero no lo quiero overwhelm. Overwhelm es saturar. Okay, so guys, tell me about your daily routine. Well, first I wake up at 5 a.m. Then I take a shower, brush my teeth, get dressed, me visto. After that, I drive to work, right? Later, I send reports, I check emails, I. Subject, verb. Afterward, I finish my shift. Later, I go back home, right? I have dinner. And finally, I go to bed. Okay, so okay. Puras oraciones. Vamos a decir nuestra rutina diaria. ¿Estamos? Tisha, what is the correct? I clean my teeth or I brush my teeth? I brush my teeth. Okay. Cepillo. Mm-hmm. Alrighty, guys. So, vamos a trabajar por los próximos 7 minutos. En el anterior les di más tiempo, en este no, porque tenemos que tomar attendance. Vamos a trabajar en parejas y necesito que se ayuden mutuamente. ¿Ok? Para que puedan decirme qué es lo que hacen en su rutina diaria. Hay un grupo de 3 porque no me caben. Ok, accept the invite, guys. Hablen acerca de su rutina diaria. Los veo a las 9. Ambos, please. Ok. Carla Ivania, can you hear me? ¿Me escucha, Carla? Hey, Ana María. All right. Dicha, yo no estoy con nadie. Sí, por eso me vine con usted. Démosle, lo voy a dar. Okay. Open waking up. I first drink water. Okay, good. First, I drink water. Todas las expresiones al principio. ¿Cómo? Todas las expresiones estas al principio. First, I drink water. Ah, no le pongo I, no que solo la palabra, first. First, y luego I drink water. Luego va la oración. Okay. First, I drink water. Okay. Then, ¿cómo se pronuncia? Then, ¿qué quiere decir después? Luego, casi todas las demás significan luego, más tarde, etc. Ok. Then I tomo una ducha. I take a shower. I take a shower. Ayúdense, una y una. Take a shower. Una oración cada uno. Ya vino Carla, démosle, let's work. Ok, no me sale. A desayunar, vea, después. Then, creo, bueno, he used when iba manejando, algo así. Ah, pues entonces, take a breakfast es todavía de las primeras cosas que hacemos, vea. And then, sí. Sería, sí. I drive to work. I drive to work. Mm-hmm. I drive to work. I send emails. Está llegando al trabajo. Right. I send emails.
más? What else? ¿Qué más? I take, para tomar el café, I take a coffee. Oh. Yeah, you can just say I drink coffee. I drink a coffee. Now, compartan las de todos. Si tienen dudas, hey, how do you say this? ¿Cómo decís tal cosa? ¿Qué más? Okay. What else? A ver. What else? ¿Cómo se escribe? Then. What did how do you write it? Huh? What else? Uh-huh. What else? I see. Keep it up. What keep else? It up. What? Place. Mm-hmm. Then, how are you doing, girl? Then I showers ask. ¿Cómo? Seven. Ah, ya lo escribió. I take a shower. Mm-hmm. Then I shower ask seven. Para empezar, por ejemplo, no le escuché bien, yo digo, first I get up 5 a.m. At 5 a.m. At 5 a.m. And then take a shower. Uh-huh. After that, take my breakfast. Uh-huh. Yes. Okay. Y así vamos, las expresiones las puedes repetir una y otra vez hasta que haya terminado y luego la última, finally, lo último que tenga el día. Take a break. Take a break. Ah, pues, le falta after that, take a break. Vamos con after that. After that. Yeah, we're going to go back in a couple of seconds. Ya vamos a regresar. Okay. All right, guys, we're going to be taking attendance now. Okay. Creo que ya estamos todos. No, no, yet. Okay. All right, guys. So let's get it started. Lady Marilu Hernández de Argueta. Lady Marilu. Hello, hello. Present. Hello. Okay, thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. José Alberto Hernández Fuentes. Jorge, present. Jorge, sí, es cierto. Ay, pa, disculpar, Jorge. Me cambié el nombre. Por motivos de auditoría, Jorge Alberto Hernández Funes. Present, ¿verdad? Ahí estamos. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Ok, thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Thank you. Douglas, a mi favor, póngase el nombre completo, por favor. Ok. Thank you, sir. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present.
Cindy Lizette Cruz de Guevara. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. So guys, I need a volunteer to share your daily routines. Okay, go Daisy. Ahead. Go ahead, Daisy, then Ana Maria. Go. Okay. My daily routine, I first wake up early. First, I wake up early. Then I brush my teeth. I brush my teeth, uh-huh. I brush my teeth. Then I have coffee. Okay. Only one. Okay. Ahí vamos, terminándola. Good. Ana María, good job. Okay. My daily routine in the morning is first I drink water, then I take a shower. After that, I go to my work. Late, I eat pupusas and drink a cup of coffee. Nice. Afterward, I send emails and answer call phone. Phone calls. Final. Phone calls. De la vuelta. Phone calls. Phone calls. Okay. Mm-hmm. Phone calls. Finally, I go out for lunch. Nice. I go out for lunch. Good job. I liked it. Next. El próximo quiero que sea alguien que le cueste. No que siente que está fácil. No está fácil. No, no, si no era en directa. No, si no está fácil. Ok. Alguien que le cueste. Démosle. Que sepa que le cueste y que probablemente lo vaya a hacer mal. Yo, teacher. Démosle. Good. Vamos con Claudio, vamos con Ricardo y luego Claudia. Go. Y luego Carla. Ok, voy. I get up. De luego, after sería I drink water. Water, ajá. Luego I drink coffee. Then. I then coffee. Then I drink coffee. Then I drink coffee. Correct. Then I breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Mm-hmm. I check email. Okay. Et cetera, et cetera. Et cetera, et cetera. Good job, Ricardo. Ahí vamos, poco a poco, me llega. Démosle, Claudia. First, I get up at 5, then I shower at 7, after tax breaks at... After that, vamos bien, I have breakfast. I breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Uh-huh. Ask... At eight. Okay. Muy bien. Good. Thank you very much, Claudia. Estamos bien. Me gustó mucho el uso de las palabras. Como afterwards, esos conectores. Teacher, una consulta. Soy Margarita. Uh-huh. Se dice I have my breakfast, dinner, lunch, uh-huh. O I take. Hay gente que dice I take. Pero generalmente lo vas a escuchar como I have o I eat. I eat. Ah, ok. Mm-hmm. Es pero es correcto. Pues miren, a mí no me gusta. Hablando de okay. Si es incorrecto o no, I mean, no es incorrecto, pero a mí no me gusta. A mí en lo personal, Alejandro Narbona, no me gusta. Yo prefiero decir I have. Ok. Ok. Mm-hmm. All right. Thank you, Margarita. ¿Y para tomar el bus? I take the bus. I see. Take. Mm-hmm. Okay. I take the bus. Good. Thanks, teacher. Y vamos a ocupar the bus porque se tienen que subir uno en específico, ¿verdad? Bye. No es que en cualquier bus que pase suben, sino a ver dónde van a parar.
Entonces, the bus. The bus, específico. The bus. Good. The bus. Carla Ivania, gracias por sus preguntas, guys. Me llega. Carla Ivania. Routine is first I get up at 6 o'clock. After that I drink a coffee cup. A cup of coffee. After that I walk to the bus station. Bus stop, pero se dice unido, bus stop. Bus stop. Ajá. Finally, arriba the work. Muy bien, arrive es llegar, pero ahí generalmente se dice I get to work. Llegar al trabajo, I get to work. I get to work. That's right. Sure. Ajá. Yo puedo decir, como finalmente podría decir, I turn off the computer. Yes. I turn off the computer. Muy bien. Uh-huh. Excelente. Okay, guys. Does anybody else want to participate? ¿Alguien más? Go ahead, Edgar. My teacher. Okay. My teacher. Okay, go ahead, Edgar, and then Marlon. Okay. I first get up early after I brush my teeth. I finally take a bath. After that, I change my clothes. I finally have breakfast. Then I move to work. Then I go to work. Okay, good. Número uno, Edgar, me llega. How can I say this? La actitud, attitude, me gustó la actitud, con todo. Finally, solo se va a hacer una vez y al final. Ah, ok. Ajá, porque es finalmente. All right? Finalmente. Generalmente, el sufijo, el sufix, las letras ¿sí? L, Y, E, Y, al final, significan uh-huh. mente. Right? Uh-huh. Como final, final, finally, final, finally. Mente. Right? Now, okay. Y un par de cositas, como por ejemplo, perdón por estar poniendo la atención a eso, se me fue. Creo que dijo, tendría que ser I get to work. Esa es la última que dijo, right? Dije, then I move to work. Ajá. I go to work, voy a trabajar, o I get to work. Llego al trabajo. I move, yo me muevo al trabajo. No, yo me muevo al trabajo. No. Ah, ok. Yo voy. ¿Cómo yo tendría llego? Que decir? I go. Yo voy al trabajo. I go to después, work. Yo voy al trabajo. Uh-huh. Ok. Exactly. Okay. Very good. And Marlon. Ok. I read in the notebook. I read. No ocupamos read. ING. Uh-huh. I read the notebook. Ajá. Uh-huh. Solo eso hace. Falta algo ahí. Sí, ya me faltan más. Deme dos más por lo menos. Ah, bueno. Ajá. I hit fruit. Ajá. ¿Qué quiere decir ahí? What do you want to say there? Yo como fruta todos los días, pero me quedé corto. Ok. I eat fruit. I eat fruit day. Ajá. One more. Una más. Ok. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana porque como solo lo puse en español. Ajá. Démosle, guys. Help him out. Yo me levanto a las 4 de la mañana. I agree for... Y tomo el pan. I get up for four o'clock. The tomorrow. Okay. I get up at 4. At four. Mm-hmm. At four. Okay. I get up at 4 a.m. de la mañana. A.m. Ya vamos a ver también los tiempos. Okay. Muy bien. I go
Ajá. Démosle, no le va a quitar el impulso. Okay. I get up at 4 a.m. tomorrow. Muy bien. Expresiones como tomorrow, mañana, yesterday, ayer, son prohibidas acá. Ok. I get up at 4 a.m. I get up at 4 a.m. Marlon, ¿cómo se dice me levanto a las 4 de la mañana? I go gray to 4. I get up. Tengo mala señal. I get up. Ajá. A.M. Tomorrow. No, ah, A.M. Ajá, tomorrow no se dice esa estructura. Ok, A.M. No es necesario. Teacher, ¿me la podría escribir, por favor, teacher? Claro. I get up at 4... In the morning. At 4 a.m. Hay muchas maneras de decirlo, guys. At 4 a.m., at 4 in the morning, at 4 o'clock. Ya vamos a llegar a esa clase. At 4 o'clock. Ok, guys. So, how do you feel? ¿Cómo se sienten hablando de su rutina diaria? Yo sé que todavía vamos ahí con pie de plomo, ¿verdad? Cuesta. Yes. Now, lo que sí les quiero felicitar es que sí están buscando vocabulario. ¿Ok? Están ocupando palabras y están tomando los riesgos de decir cosas que no son, lo cual está bueno. Eso me deja saber que ustedes están buscando su vocabulario. Muy bien. So now, what we're going to do is the following, guys. Hoy y mañana es pura práctica. Okay? Solo práctica. Now, okay. We're going to be talking about habits now. Okay? Vamos a hablar de puros hábitos por esta última parte de la clase. Quiero que digan los hábitos que tienen y los que no tienen. ¿Ok? Y mira vos, ¿y cómo decís yo no fumo? ¿Cómo decís yo no tomo? ¿Cómo decís yo hago ejercicio? Yo veo Netflix todas las noches, etcétera. Teacher, ¿cómo se pronuncia throw in the pool? ¿Cómo se pronuncia? Tirarme a la piscina. Throw in the pool. De hecho, eso tendría que ser dive. Dive es como echarse un clavado. I dive into, ahí lo puso en el chat. I dive into the pool. I dive into the pool. In the pool. Into the dive. Pool. Into. Into the pool. All right. So, guys, we're going to do this. Tell me about your habits. Tell me about your habits. Well, díganlo conmigo. Well. 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 It's like, bueno. Well, I. Well. Es como para empezar a decir algo. Well. 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 Also, también. Also. Also. Also as well. Also as well. Also y as well significan prácticamente lo mismo. Okay? So, podemos empezar con well, I bla bla bla. Also, I bla bla bla. As well, I bla bla bla. So, estas dos significan ¿qué? También. 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 Vamos también con más cosas. Conjunctions. But. Díganlo conmigo. But. But. Pero. ¿Qué significa? Pero. Pero. Ok. Now. El but lo vamos a usar si nosotros decimos algo afirmativo. Y ocupamos but, pero en negativo. Y nosotros decimos, espérame, voy a ponerle pausa ahí a las abritas, que no escucho. otra vez, going back. But es un contraste, señores. Así que si ustedes ocupan una oración afirmativa y ocupan pero, tienen que meter las positivas. Y viceversa. Positiva. Afirmativo, negativo, negativo, afirmativo.
for example, you know what? Ah, esa es otra expresión, pero no, mejor ahora no. Otro día. You know what? De como, ¿sabes qué? You know what? You know what? You know what? I like pupusas. ¿Sabes qué? Me gustan las pupusas. You know what? I like pupusas. But I don't like pork rind. El chicharrón. Pork, obviamente esto es una gran mentira, solo es un ejemplo, señores. So you know what? You know what? Comma, I like pupusas, but I don't like pork rind. ¿Sabes qué? Me gustan las pupusas, rind, pero no me gustan las de chicharrón. ¿Ok? Mentira. Entonces, mentira. That's a lie. How do you say bueno? ¿Cómo se dice bueno? Para empezar algo. Well. Well, ajá. Well. 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 También. Also. Also. Also, everybody conmigo. Also. Oh, oh, oh. Also. 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 The papi. Also. 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 La also. Otra manera de decir también. As well. As well. As well. Muy bien. Pero. But. Okay. Podemos ocupar afirmativo, pero afirmativo. No. No. Podemos ocupar afirmativo, pero negativo. Yes. Negativo, yes, pero afirmativo. Yes. Yes. Negativo, pero negativo. No. 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 Okay. ¿Sabes qué? You know what? 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 Y lo último que les voy a poner es and. ¿Se puede utilizar because? Sí. Sí. Sí, pero si ustedes quieren, métanlo. Pero todavía creo que con esto es suficiente por hoy. Entonces, and. And. No. What? But. Y. No. What? But. Espérame, estoy poniendo mute. Guys, estoy poniendo mute porque estoy recibiendo demasiada bulla de las papitas, oyen. Entonces, por eso yo pongo mute. All right. No importa que coman, solo no saquen las papitas a la par del micrófono. Sí, porque nos da hambre. Okay. Sí, nos da mucha hambre. Vaya, guys, entonces, one more time. Ahorita es donde ya van a empezar. Una vez que ustedes saben ocupar oraciones, es empezar a meter estas palabritas que son la pega. Okay, so let me give you an example. Díganme, tell me about your habits. Tell me about your habits. Well, Wait. Estoy pensando en que yo soy el maestro y tengo que verme correcto. Entonces, well, I read books. Also, I watch series on Netflix when I have time, cuando tengo tiempo. But I don't like soap operas. No me gustan las novelas. You know what? I play pool, billar, I play pool, and, como and, es una adicción, adicionando algo, and I also, yo también, I also play basketball. Entonces vamos, oración, una frasecita que le di, oración. Right? Y ahí les vamos mirando. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? No podía haber escrito. Para que no se nos olvide, piche. No, se lo va a poner fácil. Bueno, el orden, cómo se usa. Está, vamos, depende de lo que voy a decir. Also, well, and as well significa también. Yo hago esto. Also, yo hago tal cosa. ¿Ok? Yo hago esto.
pero yo no hago esto. Y ahí vamos jugando. Démosle, guys. Vamos a cambiar un poquito los equipos. Un segundo. No. Ok, accept the invite, guys. Talk about your habits. Si leen, si andan en bicicleta, si van a la iglesia, si salen en las noches, si bailan, etc. Go. Accept the invite, please. Hi, teacher. Hey, guys, what's up? What's up? Who gonna okay. start? Okay, let's go. Demo it. Okay. I go to the park. Play volleyball. ¿Me escuchan? Uh-huh. ¿Me escuchan? Yes, we can hear you. I go to the park and play volleyball. Okay. Nice. Voy al parque y juego voleibol. Good job. Sí. Uh-huh. Ahora, si queremos agregar algo más, podemos poner also y una nueva oración. Teacher. Ajá. Yo puedo decir, bueno, por la pronunciación se lo voy a decir como yo creo que es, pero pues, si no, yo se lo traduzco al español. Ok. I also like to eat pupusas, but only cheese. Nice. Yes. 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 Good job. Okay. Mm-hmm. Ahí ocupé varias. Correct. Bye, guys. The idea is for you to help each other, okay? La idea es que se ayuden entre todos, no que trabajen solos. Ah, okay. Mm-hmm. Así yo lo que... Ayuden a alguien... Digamos, uno diga, hey, ayúdenme. Después ayuden al otro, bueno. Después ayuden al otro, después ayuden al otro. ¿Ok? Les voy a decir yo aquí en el grupo cómo yo lo puse en español. Try to do it in English. Démosle en inglés de un solo. En inglés, English. Ok. Empezaríamos. Ahí está el teacher. Oh, my God. Ok. My recommendation is for you to help each other. Les aconsejo que se ayuden todos. Digamos, empiecen con Daisy. Vaya, yo quiero decir tal cosa y creo que se dice así. ¿Está bien? ¿Está mal? Okay. Right? Luego le ayudan a Lucas, okay. Luego a Marlon, luego a Elsie. Démosle. I want to see you okay. guys in action. Okay. Y well. Para utilizar well, als... Well, puede ir al principio. ¿Hola? Well, puede ir al principio. Es como, bueno... Bueno, ok, well. Well, quiero ver. ¿Qué puedo decir? Bueno, well... Piensen, ¿cuáles son sus hábitos? Bueno, es el café... Sin azúcar. Well, pero en inglés sería... Study in the morning. Okay. I study in the morning. Study in the morning. Also, es... also? Sí, also. 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 Also.
So, yo estudio en la mañana, también. También. Por la tarde. Also, dancing. Also, I dance. Acuérdese que tiene que ir una oración completa. Yes, uh-huh. Yes. So, yeah. Also, I dance at night. Okay. Okay. Good. As will. Drink coffee. As will. Mm-hmm. Shopping. Mm. Mm. No, porque no es un hábito. Pero como no, porque como pan francés en la noche, todos los días compro a la misma hora. Ah, ok. Well, iba a decir de que compro pan francés a las 8. O sea, casi siempre le compramos al mismo señor que pasa. And it's actually good, está bien, pero acuérdense que va. Eso es lo que quiero que quede claro. Después de cada palabra, estructura normal. O sea, aquí estamos pegando oraciones. Verb más complemento. Yes. Entonces, okay. ¿Cómo se dice yo compro pan? I shopping. No. Buy. I buy. Bread. Mm-hmm. Bread. So, okay. Entonces vamos. I study English in the morning. Also, I dance at night. As well, I buy bread at night. Okay. Yeah. Estos son como conectores en español. Yes, ma'am. Ah, okay. Hoy sí no, entendí. Bueno, de hecho son conjunciones, pero sí, una conjunción une dos ideas. Uh-huh. So, yes. Uh-huh. Okay. Démosle, guys. Vayan pensando qué hacen y ayúdense para dar la idea de hábitos. Good. Thank you. Good. Hey, guys, how are you doing? Yeah. Es que ahorita. José Rafael. No, José Rafael. You don't? I travel in my car. Also take the bus. Guys, en estos hábitos metan lo que a ustedes les gusta, no necesariamente en la diaria. Uh-huh. Okay. Okay. Si tienen algún hobby. Alguna cosa que los entretiene, algo que no sea todos los días para que quepan la rutina de hábitos. Por ejemplo, yo he puesto well, like to run, also makes exercise. Also do exercise. Also do make. Also I do exercise. As well, I like to visit my family. Correct. But not usually in this moment. But, perdón. Not usually in this moment. O sea, pero no lo hago en estos momentos. Digamos, no muy lo hago bien. Mm-hmm. But not usually in this moment. Yes. Correct, vamos bien. So, prácticamente oración, conector. Uh-huh. Entonces, no lo hagan solos. Señores, yo quiero decir que hago tal cosa, ayúdenme. Ayudemos a uno, luego ayudemos al otro, luego ayudemos al otro. Y empiecen a decirlo. Pero es que ya lo dije, dígalo de nuevo, que le salga mejor. Okay. No me sale, tercera vez, no me sale, cuarta vez. Démosle. Continue, guys. Ok. Aunque creo que tuvimos que haber agregado esto antes del I drink chocolate, porque como ya hubo eso de por medio, no sé. Pienso. Vamos a preguntar, esto es para hacer cuestión. Uh-huh. Okay, ask me. Okay, si sí, el orden en que lo decimos está correcto. Uh-huh. Well, I eat pupusas on Fridays. Also, I drink chocolate. But uh-huh. Chocolate. Uh-huh. But I don't like rice pupusas.
I mean, o sea, como mencionamos el chocolate y después volvemos a las pupusas, o si se tiene que cambiar el orden. Sí, yo preferiría que dijeran, I eat pupusas. But, o decir, voy a la pupusería los viernes. No, no, porque no, está okay. Implícito. ¿A qué va una pupusería? A comer tacos. ¿Va? Exacto. Pues hombre, que lo he estado haciendo mal todos estos años. Ok. ¿Qué se hizo? I eat pupusas. I eat pupusas on Fridays. Uh-huh. On Fridays. Uh-huh. But I don't. But I don't. But I don't like the rice pupusas. Correcto. Uh-huh. Punto. Y empieza otra oración. I drink chocolate. Also, I drink chocolate. No tenemos que usar el also, sino que empezar como una oración normal. ¿Pueden y luego agregar el also? Correcto. Ahí depende de su mensaje, porque ustedes fácilmente pueden decir oración, also, oración, as well, y así llevársela. Pero como ustedes ya dijeron but, ya pararon esa idea. Empiecen una nueva. Muy bien. Les ponemos punto y hacemos otra idea. Correcto. Okay. Entonces, no me den todas lo mismo. Digamos, ya terminó una, luego ayudamos a la otra persona y luego a la otra. Muy bien, va muy bien. Y acá, teacher, está correcto decir as well read novels in my cell phone. As well I read novels on my cell phone. As well, me faltó el I. I read novels in my cell phone. On my cell phone. On my cell phone. But I not like read newspaper. But I not or I don't like to read. But I don't. Excuse me. But I don't like read newspaper. Like to read the newspaper. Like to read newspaper. Correct. Or the newspaper. The newspaper. Siempre. The newspaper. Voy a tener que escribir todo otra vez. Vale, démosle, girls. Continue. Good job. Levi, te toca. ¿Me llamaron? Did you call me? Yeah. Tell me. We got problem with but. When use but. For example, if I say, well, I drink, I cook breakfast. Also, I wash the dishes. But I don't like clean the kitchen. Maybe. Okay. Can so be. What you're saying there is, remember that it's like, it is pero, literalmente, como en español, pero. So I cook breakfast, or I prepare breakfast, I make breakfast, hay varios verbos para eso. I make breakfast. Also, ¿qué dijiste? I wash the dishes. I wash the dishes, but I don't clean the kitchen. But, pero... O sea que después del but, podemos hacer la negación. Sí, o viceversa. Si ustedes pueden decir, I don't clean the kitchen, but I do the dishes. Así se dice. Sí puede decir I wash the dishes, pero natural, I do the dishes. Teacher, ¿y si digo yo esto? I arrive early to work, but before breakfast. ¿Qué está malo ahí? Lo que pasa es que acuérdense que tiene que poner ahorita en lo que estamos trabajando, para no confundirlos, oración, chiclito, ¿ya? La conjunción, que son estas frases, y una oración completa después. Entonces, I arrive to work early, but I don't check my emails. Como yo llego a trabajar temprano, pero no reviso mis emails.
Entonces tiene que llevar oración, oración. Ah, ya. O puede ser viceversa, ¿verdad? I don't check my emails, en negativo, but I arrive early. La cosa es ese balance, como es una contradicción, el pero. Entonces tiene que llevar negativo, afirmativo, o al revés, afirmativo, negativo. Pero tiene que mantener ese balance para no romperse. Y también teníamos con el you know what. Ese sería... Es una expresión. ¿Sabes qué? Tal cosa. Antes de empezar a contar algo. O sea, que no va, digamos, en este orden que traíamos ahorita. Puede ser que al principio. Al principio, al final, en medio. Es simplemente cuando ustedes van a empezar a contar algo. For example, hey, I prepare breakfast. I do the dishes. But I don't clean the kitchen. You know what? I am hungry. Por ejemplo, eso ya es verbo to be, ¿verdad? Pero como estás hablando de la cocina, ya sabes qué, tengo hambre. It is an expression. Y si digo entonces, I arrive early to work, but don't breakfast. But I don't have breakfast. Don't had breakfast. Correct. So, muy bien. I arrive early to work. Bueno, de hecho sería I arrive to work early, porque early es temprano. Y las cosas de tiempo, ¿dónde van las cosas del tiempo? La mayoría de las expresiones de tiempo. Al final. Entonces, al final. I arrive to work early. Early. But. I don't have breakfast. I don't have breakfast. Correct. Good. Carla. Hay que poner el verbo have. Sí. Carla, ¿cómo va? Creo. ¿Creo que bien o creo que mal? ¿Qué significa creo? No. Bien. Okay. Show me what you got. Muéstrame lo que tiene. Okay, hice dos. I read both and watch TV. Also study at night, but not every day. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la otra. Solo que. Pues está súper bien. Solo que yo creo que ese sería un segundo paso. Necesito acá que tú ocupes más la oración completa. Ok. Repetilo, ¿no? Por favor, repeat it, please. I read books. And watch TV. And I watch TV. Para hacerlo, no está mal lo que has hecho, pero por lo que estamos practicando, es mejor así. Okay. Continue, please. TV. Also study at night. I study at night. But not every day. Y ahí sería, pero yo no estudio todos los días. O sea, está muy bien para evitar repetición, pero por lo que estamos practicando, ¿cómo se dice? Pero yo no estudio todos los días. But not. Study every day. Guys, ¿pero no estudio todos los días? But I don't. Ah, okay. Study every day. Muy bien, entonces hay que revisar la otra que tú tenés. No me la digas ahorita. Revisala. Y ya cuando esté lista, la chequeamos. Cindy Lizette. Okay. A ver si me entiendes. Vamos a ver. I go to the park and play volleyball. Also, I run and do exercise, but not every day. As well, I eat healthy. No sé cómo se pronuncia. Saludable. Yes, es good. Así. Healthy. Hasta ahí. Y está perfecto. Está muy bien hecho. Solo que ahí, nuevamente... le voy a pedir que lo haga como se lo pedí también a Carla.
¿Ok? Sí, nuevamente les menciono, sí está bien, pero quiero que practiquemos la estructura de Simple Present. Ese es el focus ahorita. ¿Right? Entonces, a todo, métale sujeto, verbo, complemento. Say it again, please, and I'm going to help you. Teacher. Espéreme, ya voy con usted. Démosle, Cindy. I go to the park and play volleyball. ¿Qué falta ahí? And I play volleyball. And I. Uh-huh. Acuérdese, what? Va sujeto, verbo, complemento. Está bien como lo había hecho, lo repito otra vez, pero no es lo que estamos practicando. ¿Ya? Porque quiero reforzar la estructura de sujeto, verbo, complemento. Ajá, continue, please. I go to the park and I play volleyball. Uh-huh. Also, I run and do exercise, but not every day. Okay. As well, I eat. Voy, que mi memoria a corto plazo no es muy buena. Entonces, I go to the park and I run. Creo que por ahí vamos. Also, agregarle siempre el sujeto. Para ajá, correct. Also, I eat breakfast. O I eat healthy, algo así. Pero no lo hago todos los días. But I, by not every day. But I don't do it every day. But I don't do it every day. Alright, guys. Vamos bien. Ricardo, le voy a contestar la pregunta cuando regresemos, que tengo que tomar asistencia. I have to take attendance. Okay. Guys. Ah, hi, teacher. Sorry. Estaba con otro grupo. Sé que tenemos. We have a question. Ajá. Sé que tienen preguntas. Vamos a tomar asistencia y luego vengo con ustedes para contestar las preguntas, ¿ok? Okay. Okay. All right. Thank you, guys. All right, here we are. Vamos a estar tomando asistencia cuando todos regresemos. Give me a second. One more. Okay, so Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter Antonio. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. José Rafael Sánchez Ayala. José. Not present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present, teacher. No tiene micrófono. Thank you. Sí, veo que está, pero no tiene ni micrófono ni cámara. Ni video. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Al no obtener respuesta, yo tengo que reportar que no está presente, aunque esté conectado. Igual, todo es por motivos de auditoría de ese foro. Okay. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas. Present. Thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Carla Ivana Cabrera Serrano.
Carla Ivania. La veo, Carla, pero no la escucho. Present, teacher. Ah, ok. Eso. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. De mejores. Ahorita. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. And Linda present. Give me a second. And Linda Merid Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. Guys, okay, so vamos a seguir trabajando, pero hasta ahorita sé que varios tienen preguntas. So go ahead, shoot. Disparen. Teacher, una consulta. Estábamos haciendo una oración y Cindy o Claudia. Claudia. Ajá, tenía una consulta. Okay. Había puesto una oración que había puesto I like well cooked meat, que sí, que me gusta la carne bien cocida, pero no sé si se puede utilizar el bien en esa oración. Yes, good question. Ahí sería I like well done. Well done. Es para los términos de la carne. Well done. Done. Now, well, o sea que well sí puede ser como algo descriptivo. Give me a second. Well, de hecho, es un adverbio. Entonces, lo que va... Tiene varias funciones, de hecho. Entonces, cuando nosotros decimos well, es como bueno. Es como una, en este caso lo estamos haciendo como una expresión. ¿Ok? Generalmente en El Salvador la tenemos. Es como, pues, right? Es algo similar. Es como para cuando usted... Ok, give me a second. Solo contesto esta pregunta, José. Vaya, es cuando usted va a decir algo. Cuando lo está pensando, en vez de decir... que esos son pause fillers, ocupa well. Bueno, tal cosa. Así de simple. Es una introductoria. Voy a pasar para... Pero decimos... Pero decimos bueno, por ejemplo, bueno, yo quiero decirles que a mí me gusta orar a Dios, por ejemplo. Pero es bien diferente cuando la característica se la estoy atribuyendo a alguien más. Como, por ejemplo, decir Dios es bueno. Ahí sería, es otra cosa, ahí es un adjetivo. Ajá, entonces yo creo que a eso... God is good. Ajá, yo creo que a eso se refería ella porque nosotros también teníamos la misma duda y era lo que más o menos estábamos razonando. Que cuando decimos bueno es como seguir hablando de la conversación, es como conjugar o conversación, ¿verdad? Pero cuando digo bueno de atributo a algo, ese lapicero bueno porque me dura... Oh, yeah, that's right. Bueno, porque entonces ya es una característica, un atributo, ¿verdad? Correcto. Son diferentes, acuérdense que inglés y español tienen muchas diferencias. Entonces, en este caso, lo que tú estás diciendo sería good, que vamos a verlo más adelante. Aquí simplemente yo les estoy dando como una frasecita antes de que ustedes digan cualquier cosa. Veámoslo así de sencillo. Es una frase para cuando ustedes dicen algo y están pensando lo que van a decir. Ok. Teacher. Ana María, entonces realmente usar la palabra well al inicio es como lo que usted acaba de decir, es como decir, bueno, a mí me gusta hacer tal cosa. Correcto, va como frase. Ajá, pero en ese sentido, bueno, no como bien, porque quizás ahí es donde teníamos una confusión nosotros en mi grupo. Sería como bueno, no como bien. Y usando esa misma palabra, Lady nos dio un ejemplo y queríamos confirmar si estaba correcto. Ella dijo, I eat healthy, but I don't sleep well. ¿O hay otra forma de decirlo? Es que está bien. Y así nuevamente, bien. No me quiero meter a los usos de los adverbios, porque nos vamos a ir, eso es otro animal, totalmente. Sí. Entonces, si Lady puede, no sé si se lo escribe o se lo dice como ella lo había puesto, porque yo lo puse sleep well, pero ella lo dijo de otra manera y no lo logré copiar.
queríamos salir de la duda si estaba bien como ella lo decía también. Ok, go ahead, write it down, escríbalo. O dígamelo. Lady. Hola. Le pusimos back, I don't yet enough sleep. No duermo bien. Es que sería literal, I don't sleep well. Entonces, aquí el well, como les estaba mencionando antes, es un adverbio y lo que hace es que modifica al verbo. ¿Ok? Por ejemplo, la selecta juega bien. Right? El Salvador Soccer, National Soccer Team plays well. Va después de un verbo. Mentira. Ajá. Ah, no, hombre, ¿cómo no? Si juegan bien. ¿Y en cuál? Playa, the soccer player. All right. Okay, play. So, eso es. Entonces, ese bien modifica de la manera que se está haciendo la acción. All right? Mm-hmm. Okay. I don't know. King Flip sings well. King Flip canta bien. La última canción es Anytime. La última canción, sí. La última, sí. Esa sí está buena. Pero me entendieron. Entonces, ese es el well. ¿Okay? Y hay un montón de adverbios más que es lo que denotan. Modifican el verbo, cómo está siendo, valga la redundancia, hecho, desarrollado, etc. ¿Right? Y ya tenemos good, que ya sería como descripción. This cell phone is good. Este teléfono es bueno. Igual como la selecta, pero medio de comunicarlo. Right? Entonces, bueno como descripción, como adjetivo, y bueno como adverbio. Para después. All right? Espero que la semillita quede ahí. Ok, guys. So, I need a volunteer. Quiero un voluntario que se empiece a probar de cómo vamos. Alguien que no haya participado. Sabrina, and then... Quiero tres voluntarios, por lo menos, que no hayan participado. Que quiten el miedo. Sí. ¿Quién dijo mí? Yo, Jorge. Ok, so we got Sabrina, we got Jorge. One more. Que no haya participado. Yo sé quiénes no han participado, así que si quieren, les cojo. Escójalo. No van a decir. Mí. Ok. Thank you, Luis. Luis. Now, por motivos de auditoría, el participante, permítame, José Rafael Sánchez Ayala, ¿está presente? Present, teacher. Okay, thank you very much. Gracias. Okay, guys, go ahead, Sabrina. Yeah. Mm-hmm. Tell me. Okay, well, I listen to music, but I don't like free time for my work. Also, I like to dance. Okay. But it's the same. I don't have free time. Mm-hmm. You know what? I don't like to read. And I play soccer. Okay. Or football. No sé cómo sería ahí. Soccer or football. Soccer. Soccer. Okay. Yes. If you say football, it's NFL. Fútbol americano. Ah, okay. Okay. Nice. Sabrina, I liked it. Oigan bien. Well done. Estoy diciéndole que lo hizo bien. Well done. Good job. Well I liked done. It. Thank you. All right. Jorge. Tengo una. Dice, I play soccer and also volleyball. Ajá. Yo juego... fútbol y también voleibol. Ok. O luce las dos. Dejémosle un sin miedo, termínalo. Sunday in the park. Uh-huh. Lo anterior, el domingo en el parque. Ajá. Ok. Eso tengo. Bien. So, in this case, Jorge, tú querías decir, yo juego voleibol. Fútbol, and also volleyball. Okay, good. Yo juego fútbol y también voleibol. Uh-huh. Está bien lo que estás haciendo en el sentido de no volver a repetir I play soccer, also I play volleyball. Ok,
que es como normalmente se hace, ¿verdad? Uh-huh. Para evitar la repetición y la monotonía, etcétera. Sin embargo, como yo quiero que practiquen la estructura sujeto, verbo, complemento, ¿cómo creen que lo vamos a decir? Yo juego fútbol, también yo juego voleibol. No. I play soccer, also I play volleyball. Okay. Ajá. I play soccer, also I play volleyball. I play volleyball. Correct. Y ahora sí queremos decir en el parque, ¿cuándo? ¿Los domingos? Sí, los domingos. Ajá. ¿Qué ponemos antes? ¿Los domingos o en el parque? In the park. In the park. ¿Y luego? Sunday. On Sundays. On Good. Sunday. Entonces, Jorge, say it again. Decirlo de nuevo. I play soccer. Mm-hmm. Also play volleyball. And also I play volleyball. In the park. Sundays. On Sundays. Sunday. On Sundays. On Sundays. Okay, good. Una vez más, más fluido. Okay. Créase lo que lo está diciendo bien. I play soccer. I also play volleyball in the park on Sundays. Muy bien, muy bien. Gran cambio de actitud. Good. Good job, Jorge. So remember, guys, aunque sientan que no lo están haciendo bien, pues traten de hacerlo bien. Okay? Good. And then I have, who's the last one? ¿Quién es el último? Luis. Go ahead, Luis. Bueno, well, I work strict early in the morning, as well I do in the gyms. You know what? I cannot make every day. Okay. Estructura me gustó bastante, escuché bastante, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Déjame ayudarle un poquito. ¿Cuál es la primera oración? I work. O sea, where I work. O sea, yo camino. I walk. Everybody with me, I walk. I walk. Uh-huh. What else? I walk. La L no se pronuncia, solo walk. I walk. Uh-huh. I walk. Continue, Luis. I walk. Uh-huh. In the street. Perdón. I walk early morning in the street. In the street. Early in the morning. Dele vuelta. El in the morning va al final. In the street. Uh-huh. Early in the morning. Uh-huh. As well I do in the gyms. Ahí, eso quiero. I do, yo hago. O sea, lo que quise colocar es que también lo hago en el gimnasio, o sea. Ah, also I do it. Faltó el it. Also. Ajá. I ¿qué me dijo? I do it. Ajá. IT, correct. Okay. I do it in the gyms. Gym. Mm-hmm. You know what? I cannot make every day. Ah, vaya, estamos metiendo can, que es es un modal. Lo cual no está mal. No está mal que ustedes se quieran salir del guión. Jamás les voy a decir que está mal mientras estén averiguando más cosas. I can't do it every day. No lo puedo hacer every day. I can't do it every day. Ahora, ¿cómo se dice? Yo no, pero no lo hago todos los días para seguir con la misma estructura que estamos tratando. But I don't make every day. I don't do it. I don't do it. I don't do it.
every day. I don't. Every day. Every day. Vaya, acuérdense, señores, que lo que hace un subject pronoun es reemplazar el noun. ¿Y cuál era el noun? Creo que era hacer ejercicio. No, caminar. Caminar. ¿Ya? Entonces, el it, cada vez que nosotros decimos it, ¿a qué nos estamos refiriendo? A caminar. Caminar. ¿Ok? Yo no lo hago. El it significa caminar. So, Luis Hernán, antes de irnos, trate de decirlo todo de nuevo con las correcciones. I walk in the street early morning. Also, I do X in the gyms. In the gym? You know one. You know what? I can do it every day. Muy bien. Ahora cámbiamelo por el I don't do it every day. I don't do it. Do it every day. Okay. Great. Thank you very much, please. So, guys, I have a surprise for tomorrow. Tengo una sorpresa para mañana. Espero que les guste. Mañana van a tener presentaciones. Exacto. What? Yep. Vamos a estar trabajando con simple present. Teacher, pero, quiero confirmar una oración. Espérenme, quiero confirmar que me van a entender lo que va a pasar mañana. Mañana vamos a tener presentaciones de simple present. Okay. Ya nomás sujeto simple verbo con complemento. Yo le voy a hacer preguntas. Le voy a traer las preguntas que ustedes mismos, bueno, vamos a hacer rapidito en el libro unas cosas y luego, pura práctica, la última parte de la clase. Algo similar con lo de ahora, pero quiero escucharlos sin pena, más fluido. Okay. Esté bien o está mal, ahí va la actitud. Ana María, démosle para cerrar la clase. Ok. Well, I drink water and also I drink many cups of coffee. You know what? I don't like bitter coffee. Bitter coffee. Amargo. Bitter coffee. Ajá. Está bueno. Good job. Está bien. Está bueno. Así es. I drink many cups of coffee. Many cups of coffee. You know what? I don't like bitter coffee. Correct. Okay, guys. So, poco a poco, sé que con esto se sienten incómodos. Mañana. Thank you very much. Have a good night. See you tomorrow. Thank you. Good night, teacher. See you tomorrow. Thank you. Tomorrow. Good. Bye, guys.